¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy toca una tarde fría en la Ciudad de México. Extrañamente estamos en una tarde fresquecita, pero va a estar muy cálida porque el tema está de lo más sabroso. Es inversiones en el sector turismo, en industria inmobiliaria. Y para hablar de ello, pues eso, tenemos a una mesa bien interesante con los protagonistas de esta industria. Empezando por Florencia Estrada, que es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la querida, famosa, importante AMPI. Florencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya. Buenas tardes, ¿cómo estás, Horacio? Muchísimas gracias Muy por muy invitarnos a tu bien. No, al contrario, qué gusto tener la oportunidad de tener aquí a los amigos de la AMPI. Siempre es un placer. La verdad es que siempre hemos dicho que para hablar de la industria inmobiliaria, ahora en estos tiempos de la tecnología, no hay que caer en manos de improvisados, no hay que caer en manos de tanto, levanta uno un celular y aparece ahí un mensaje de un experto. Hay que acudir con los expertos, y los expertos son profesionales reconocidos como los que agrupa precisamente la AMPI. Nos acompaña también Marisela Pereira. ¿Cómo estás, Marisela? Vicepresidenta de Comunicación en AMPI. Hola Horacio, muchísimas gracias. Aquí muy contentos y gracias también. Un saludo a mi presidente, Florencia Estrada, y al público que nos está escuchando. Muy bien, nos acompaña también Rodrigo Peña Porchas, que es coordinador de la Región 2 en Sonora y director del Comité de Evaluación del AMPI. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Horacio, qué gusto saludarte. Es un verdadero honor estar aquí en tu programa. Un saludo a todo el auditorio, por supuesto, a mis compañeros, a mi presidenta Florencia Estrada. Muchas gracias. No, hombre, hoy, y fíjate que además, hoy que vamos a hablar de turismo, pues es bien importante el foro que van a tener en fecha próxima en Sonora. Y nos acompaña también David Ruiz Contreras, que es fundador de DOS 31 Bienes Raíces y es director del Summit Turístico de la AMPI. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, gracias. Saludos a todos, Presidenta Marisela Rodrigo, con muchas ganas de platicarles de este evento y muchas gracias por el espacio, Horacio. No, bueno, del espacio, al contrario, les agradezco la oportunidad de comunicar esto. Y bueno, si quieren empezamos, Florencia. Estamos ya muy avanzado el año y la verdad es que el sector ha estado caminando bastante mejor que el promedio de la economía. Nos sigue dando buenas sorpresas. Me parece que estamos en muy, muy buen momento para entender lo que está pasando con la industria inmobiliaria como una oportunidad para inversionistas de todos los tamaños, desde quien quiere comprar un bien raíz para su uso, Claro. quienes quieren comprarlo para desarrollar o para cualquier tipo de inversión. ¿Cuál es el momento que está pasando la industria? Pues la industria, tú sabes que se divide en varios sectores. Entonces, una de las industrias que se resintió muchísimo fue la de los corporativos, las oficinas. Fuera de esa parte, y bueno, en las plazas comerciales, fuera de allí lo que fue la vivienda. Caminó lento, pero con paso muy firme. Y luego la industria turística, que también tuvo un impasse como de 5 meses, pero se recuperó rápidamente. Y ahorita, definitivamente, con el anuncio que se hizo de la inversión de 25 millones de dólares que se iban a invertir en México en el 2021 y que todavía no se han terminado de invertir, eso fue en la cumbre turística. Hace tiempo el 65% de estos montos se supone que están dirigidos al turismo en la parte de Quintana Roo, en algunas partes de Baja California, el sur de Jalisco y Yucatán. Sin embargo, hay lugares muy diferentes y lugares que ahorita en este momento pueden ser una oportunidad para detonar esa industria, porque son lugares que normalmente no han estado dentro del panorama de los inversionistas, pero que ofrecen grandes oportunidades. Y es por eso que AMPI está llevando a cabo precisamente en uno de los lugares más bellos de México, que es San Carlos, Sonora. Digamos que es así como un tesoro escondido de la República Mexicana. Y es dar a conocer esos lugares porque, pues, ofrecen la oportunidad precisamente para invertir y además están cerca de Estados Unidos. Es una frontera interesante. Lo que pasa es que el sector inmobiliario mexicano es una gran oportunidad y para mucho extranjero,
el hecho de tener el uso de uno de los de una propiedad en uno de los maravillosos lugares que tenemos en México. En este caso es en Sonora, en San Carlos, Sonora. No tengo el gusto de conocerlo. Ya espero que David se ponga a mano y me invite para que vayamos al evento. Pero el punto es que en México tenemos lugares maravillosos que son un gran polo de atracción para muchísima gente de todo el mundo. Y así lo vemos en toda la Riviera Maya, obviamente en el Pacífico Mexicano, que es muy bonito. Lo tradicional, vaya, lo tradicional, afortunadamente lo vemos lleno de extranjeros. Entonces, siempre ha sido un polo de atractivo, atractivo en nuestros destinos turísticos. Ahora, David, platícanos del evento, a quién está dirigido y ahorita inmediatamente empezando la plática para que la gente que esté interesada vaya tomando cartas en el asunto, sepa a dónde entrar para ver condiciones, registrarse y hacer lo que tenga que hacer para asistir y estar enterado del evento. Con mucho gusto te comento, te platico, Horacio, y por supuesto que te esperamos aquí. Ahí te hacemos extensa la invitación en un momento más. El registro es en línea, lo pueden hacer en línea, y es una liga que con gusto ahorita, si me haces el favor también, Horacio, de compartirlo con el público, para que quienes estén interesados, pues se puedan registrar y acceder al carnet. El evento se lleva a cabo el día 1, 2 y 3 de junio en San Carlos, Sonora, como bien dices, ahorita comentabas. Y va dirigido a todas las personas que estén interesadas o que tengan algún tipo de interés en el sector inmobiliario, Horacio. Pero también está abierto al público en general, ya que tendremos unas ponencias muy interesantes, de las cuales también te quiero platicar, si me permites, más adelante. Y tendremos también actividades turísticas, porque uno de los principales motivos de realizar este tipo de eventos es que conozcan San Carlos Sonora y que sepan también que es un destino turístico en el cual pues obviamente pueden vacacionar y también pueden hacer sus inversiones acá. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos ahí con nuestro equipo de producción para ver si nos hacen el favor de poner en la cuenta de los comentarios de Facebook el acceso que nos acabas de mandar para tenerlo. Ahora, Rodrigo, tú que también eres obviamente un especialista del sector inmobiliario y estás en Sonora, ¿qué nos dirías? O sea, obviamente no hablando únicamente del atractivo de San Carlos, del atractivo de Sonora, que es mucho, pero sin embargo, con tu experiencia de lo que es el sector inmobiliario nacional, ¿qué crees que en este momento representa el sector inmobiliario como una oportunidad precisamente para la inversión en destinos turísticos? Claro que sí, mi querido Horacio. Fíjate que qué buena comentario, porque prácticamente estos eventos son muy turísticos, en este caso actualmente la CEBA es San Carlos, pero los objetivos de estos summit turísticos de AMPI, que es uno de los tres principales eventos a nivel nacional, es precisamente eso, ¿no? Mostrar las nuevas tendencias del turismo en México, de que se basan principalmente en afrontar los retos de la demanda que se viene dando, y ahorita tiene una situación muy particular derivada de la pandemia, ya que pues, viene de una recuperación, pero en ciertos lugares pues, cobró una, pues, una potencialidad muy importante, ¿no? El caso de San Carlos, volvemos a lo local, prácticamente se desplazó, el comportamiento se desplazó el segundo semestre del año pasado, lo que no se había desplazado en 10 años, y hubo un comportamiento inusual en la búsqueda del second home y del refugio por parte de los gentes que vivimos alrededor o cerca, que el mercado estadounidense anteriormente estaba en un 70, 80, 20, 70, 30, y en este momento se dio un giro totalmente, ¿no? Y ahora el mercado mexicano es el que está teniendo una demanda muy importante en este tipo de lugares como es San Carlos, que los que cuentan con una tranquilidad, una cercanía a la playa y un potencial turístico muy importante, ¿no? Lo cual obviamente el mercado lo ha reconocido y ha habido comportamiento en los valores a la alza. Tiene una plusvalía muy importante, ¿no? Que es parte de los análisis que haremos ahora en este Zoom y a través de las conferencias y toda la retroalimentación que tendremos ahí, que por supuesto te esperamos. Ya conoces Hermosillo, alguna vez estuviste aquí con nuestro amigo común, sí, Moreno, ¿no? Pero no sabes el paraíso que tenemos aquí, que te vas a quedar encantado, San Carlos.
No, no, en México afortunadamente estamos en un lugar maravilloso. Si en este momento nos hacen el favor de ver gente de otros países, pues es bien importante que conozcan las oportunidades que hay para la inversión inmobiliaria en destinos que, aparte de la gran inversión que es, porque México, en medio de lo que está pasando en el mundo, también hay que decir que es un destino de inversión muy atractivo. Se han mantenido las condiciones económicas en una situación que, la verdad, da mucha tranquilidad para los inversionistas, insisto, de todos los tamaños. Lo mismo quien le encante nuestros destinos, si venga y le guste un departamento en un destino de playa, que para quien quiera comprar algo grande para desarrollar, para traer inversiones, en fin, se puede. Ahora, Marisela, me parece que todo esto, hacer el summit y contar con la tecnología, me parece que es un gran momento para hacer todo esto, porque se pueden comunicar tanto con usuarios como con inversionistas, como con gente de todo el mundo, para plantear este tipo de cosas, y en ese contexto el potencial de AMPI, que de por sí es muy grande, pues crece, ¿no? Crece con este tipo de eventos y crece con ligar estos eventos con el uso de la tecnología. Sí, perdón, creo que se me cortó. Bueno, sí, realmente este es un esfuerzo nacional que es un evento que se hace cada año, y la verdad estamos contando con el apoyo del gobierno del estado, pero más allá de eso, el recibir a toda esta gran personajes que vienen, no solamente a nivel nacional, grandes inmobiliarios a nivel nacional, sino también de otras partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, de Canadá, de asociaciones hermanas, que vienen con el firme propósito porque creen realmente en la inversión aquí en México y porque creen en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que saben que estamos comprometidos con la profesionalización y que están interesados en hacer negocios con nosotros. Se ha hecho por parte de la asociación un gran trabajo para hacer estas alianzas que a nivel nacional e internacional, repito, se han ido consolidando a lo largo de los años. Entonces, creo que todas estas personas que van a ir hoy por hoy a este evento, y que los que no están apuntados, adelante van a hablar un poquito mis compañeros sobre las personalidades que van a estar dentro de este evento, que va a ser de gran nivel, pues bueno, van a estar encontrando no solamente capacitación, van a estar encontrando networking, van a estar encontrando conocimiento más allá de nuestras fronteras, que es lo que finalmente necesitamos, y que como inmobiliarios y en cualquier rubro al que nos dediquemos, nos ayuda para hacernos más profesionales. Sí, por supuesto. En este momento la tecnología es un gran motor para poder contactarnos con todo el mundo. Lo mismo para obtener aliados, para obtener inversionistas, que para conseguir clientes. Ahora, Florencia, tú en este momento con lo que estás recorriendo el país. Nos platicabas antes de empezar la transmisión que estás recorriendo el país. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes el ánimo? ¿Cómo percibes la situación, que me imagino que es diferenciada en función de la plaza? ¿Qué es lo que percibes? Mira, pues percibo que hay muchísimo movimiento, y dicho precisamente por los asociados de diferentes zonas. Estuve en Acapulco y la verdad que tienen un movimiento porque están muy, muy ocupados, están haciendo cierres espectaculares, y la verdad que Acapulco ha cambiado muchísimo. Yo fui hace 10 años y ahorita que regresé es otro Acapulco, definitivamente, y tiene muchísimas alternativas. No solamente ofrece el turismo de playa, sino también ofrece otros tipos de turismo, porque el turismo, como sabes, se divide, pues tiene varias vertientes, ¿verdad? Turismo de deporte, turismo de altura, hay muchas, muchos tipos de turismo que pueden ofrecer, y que sobre todo nuestro país, con las características que tiene, puede ofrecerlas. Y entonces también hablé con la gente de la Riviera Maya, y sí me impactó que me dijera: no tenemos inventario, o sea, ya hemos colocado todo, estamos sufriendo por inventario. Esto quiere decir que todo lo que se había quedado en el tintero durante la pandemia, pues ya terminó de salir, y es momento de que se vuelvan a hacer nuevos desarrollos y totalmente diferentes, más adaptados a la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que ya no es o el departamento nada más con las amenidades, sino buscar donde haya más convivencia, más comunidad, y que pueda estar la familia durante largos periodos de tiempo. Entonces,
sí ha mejorado. La verdad que el turismo de repente se quedó atrás, pero despertó y empieza a haber un dinamismo importante. Ahora, esto, David y Rodrigo, que son locales, son jugadores de la plaza, conocen muy bien esto. ¿Qué tendencias ven? Porque normalmente veíamos que antes era la compra de un departamento, un tiempo compartido, de pronto una propiedad fraccional. Hay como que cosas ya muy identificadas. ¿Qué novedades perciben? Y si quieren, túrnense la palabra entre los dos, que son los que están en el terreno de juego, y ese les da todo el conocimiento para que ustedes nos lleven esta parte de la plática. ¿Qué innovaciones hay? ¿Qué tendencias hay de interés para quien quiera asistir al evento para encontrarse con algo nuevo? Bueno, te platico, Horacio, que en la cuestión de desarrollos, por ejemplo, allá en el sur están centrados a la vivienda vertical. Esto es algo que pues realmente en el estado de Sonora tenemos quizás no sé si acaso unos 10 años, y que obviamente esta tendencia se ha venido desarrollando más en estas joyas turísticas que tiene el estado, como es el caso de San Carlos, y esto a su vez ha traído mayor inversión, más gente del extranjero. Fíjate que acá en San Carlos, como dato curioso, no solamente recibimos a gente de Estados Unidos, sino que también tenemos mucha gente de Canadá, incluso que son residentes permanentes acá en la zona. Rodrigo, también te quería preguntar algo. Si quieres continuar con esto, pero yo también te diría sobre algo que comentó David. Hablamos de los destinos turísticos y pareciera que el potencial es para el turista o para el inversionista turístico, pero la realidad es que son lugares que están teniendo muchísimo desarrollo, y de pronto vemos que Cancún, de no existir en unas cuantas décadas, muy pocas, resulta que tiene 200,000 viviendas. Entonces, seguramente en San Carlos, aparte del requerimiento inmobiliario para fines turísticos, también hay un requerimiento inmobiliario para el consumo de los locales, lo cual también es un gran animador, y los profesionales inmobiliarios de pronto están vendiendo un tiempo compartido y se dan una escapada para vender unos depas de uso para la gente que vive ahí. ¿Cómo sientes esa integración de un mercado inmobiliario, más allá de lo turístico, un mercado inmobiliario que atiende foráneos y locales? Totalmente es como lo estás comentando. De hecho, hay un fenómeno en San Carlos, en Guaymas, que se está presentando una actividad en la industria aeronáutica muy importante. Incluso ya antes se fabricaban piezas de aviones, ahora se están armando aviones completos, ¿no? Debido a al nearshoring que provocó el tema de la pandemia, que están buscando los proveedores tener pues toda la industria más cerca, la mano de obra, y sobre todo lo que está cerca de Estados Unidos. Y esto ha provocado pues el desarrollo de vivienda, ¿no? De vivienda, sobre todo del desplazamiento y la demanda de vivienda de interés medio, ¿no? Y eso pues también combinado con una combinación de las tasas históricas que tuvimos, pues que seguimos teniendo, a pesar que ya estamos en 6.5, pero el año pasado nos fuimos hasta 4. Entonces eso creó un desplazamiento interesante, y que el otorgamiento del crédito se siguiera desplazando. Y el desarrollo de vivienda de residencial, tanto para los trabajadores como para los locales, tanto así que ya se inició la construcción de un hospital privado, el nuevo hospital privado en San Carlos, el Hospital San José, que realmente pues, te dice la necesidad que están creando. Obviamente, como el puerto está creciendo, hay una necesidad de invertir en infraestructura. Hace escasos 3 días el gobernador del estado anunció una inversión de casi 3,000 millones de pesos en una planta de gas licuado, pero aunado a eso anunció la ampliación de la carretera Chihuahua a Guaymas, a San Carlos. Eso pues va a generar, por supuesto, que sea más atractivo venir a San Carlos por parte de la gente de Chihuahua, pero va a exigir también una inversión, y que para precisamente esos temas pues los vamos a poner en la mesa, ¿no? Porque conforme se crece la deseabilidad de vivir, de habitar, de trabajar, pero es necesaria la inversión en infraestructura, porque pues, esto requiere servicios, esto requiere pues, todo el entorno urbano y el equipamiento urbano que amerita un crecimiento de esta naturaleza. Y este fenómeno está pasando en San Carlos, pero también en Puerto Peñasco, que inclusive el próximo viernes tenemos la inauguración del primer vuelo Tijuana-Puerto Peñasco. Es un tema de conectividad. La verdad que Puerto Peñasco está viviendo
un nuevo boom. No sé si recuerdas el boom que había previo a la crisis del 2008, cuando Puerto Peñasco era el Cancún sonorense, ¿no? Y después, pues todo esto se vino abajo, pero en estos momentos tenemos inclusive un crecimiento más acelerado que en esa ocasión. Y esto pues, ya detonó en el primer vuelo, pues, la conectividad muy importante en las zonas turísticas, y vamos a tener una plática sobre, en ese sentido durante el Summit, para que pues, precisamente concientizar a las autoridades, a los inversionistas de San Carlos, de la importancia de la conectividad aérea. Y sobre todo también que esto va a empujar el desarrollo de desarrollo en hotelería, porque Puerto Peñasco y San Carlos son lugares por excelencia de descanso estadounidense, y apenas se inicia el desarrollo de hoteles, ya hay cadenas y franquicias interesadas en instalarse en ambos localidades, y esto pues provoca una derrama una económica importante, pero también una cosa llama a la otra, ¿no? Lo comentamos, necesitamos inversión en infraestructura, ¿no? Y esto, pues, obviamente, son factores que generan valor en la zona y deseabilidad. Bueno, claro, lo que pasa es que cada vez, si hablamos de la industria turística y la asumimos como cuartos de hotel, pues cada cuarto de hotel, además de que implica comprar un lavabo, una regadera, una cama, en fin, implica lo lógico, pero también implica que cada cuarto de hotel va a necesitar tantos metros cuadrados de escuela para los hijos de los empleados, va a necesitar tantos metros cuadrados de supermercado para los empleados, y va a necesitar además una cadena de servicios que incluso los turistas también, uno va a estos destinos y los ve metiéndose en el súper. Estamos viviendo nuevos tiempos donde el turismo se hace diferente, el turista va y se mete en un súper, el turista va y se mete en otros lugares, entonces eso abre una riqueza enorme para todo el potencial de la zona. Vemos turistas cuando, que además en algunos casos que vienen de otros continentes, el caso de la Riviera Maya, llegan, están, y están incluso en Cancún, que es una maravilla, lo toman como base y toman recorridos para ir a las ruinas mayas, para ir a alguna ciudad, y acá pasa lo mismo. Entonces, la verdad es que se puede hacer una dinámica muy interesante, y el valor de estos summits es que ustedes ayudan a visibilizarlo, y de pronto que las autoridades se acuerden, porque a la hora de cacarear el beneficio por la industria turística, se cacarea, pero a la hora de sentarse para ver qué está pasando con los permisos, con los incentivos para los inversionistas, con todo lo que hay que hacer para apoyar las inversiones, a lo mejor falta impulso. Será muy bueno que las autoridades de los diferentes destinos de México que tienen potencial turístico se den cuenta del enorme potencial y tomen la responsabilidad de la parte que les toca. Es como lo que pasaba con los pueblos mágicos, ¿no? De que el pueblo mágico, ahí está la certificación, pero implican ciertos compromisos que hay que cumplir. Acá tenemos un enorme piedras, unas muy más en bruto que otras, unas ya muy pulidas, tenemos destinos ya muy, muy reconocidos a nivel internacional, pero hay otras que tenemos que cuidarlas, y ese cuidado tiene que ver que vengan acompañadas del espacio público, de las banquetas de calidad. Vaya, únicamente la belleza natural no nos va a hacer la chamba, necesitamos tener lo que hablaba Rodrigo de la conectividad aérea y por carretera. O sea, necesitamos tener todas las infraestructuras para que no basta que esté el destino. Tenemos que crear condiciones para que el turista o el inversionista lleguen, y tenemos que crear condiciones para que una vez que llegan, hablaba Rodrigo de una planta que iban a abrir en Sonora, obviamente esa planta tendrá empleados y esos empleados necesitan un lugar donde vivir. Entonces, hay que entender todo ese ecosistema, y eso inmobiliariamente, Marisela, y vamos contigo, que tú tienes enorme experiencia en temas de comunicación, y en este término de lo que haces tú de comunicación, pues tratas también mucho de estar platicando con autoridades, con legisladores, con ciudadanos, porque además lo interesante cuando estamos en las localías es que la misma gente que en un momento es sociedad, de pronto acaba de autoridad, y viceversa, la autoridad de pronto se cambia, o sea, nos vamos cambiando de lados del escritorio, ¿no? Ahora estás tú de aquel lado, ahora yo estoy de este, en fin, es un juego de las sillas muy simpático. ¿Cómo ves tú el tema para que este summit pueda tener ese potencial de crear conciencia en las autoridades, crear conciencia en los inversionistas de otros sectores para que entre todos se ayuden a que esto sea más armónico? Fíjate, una de las ventajas que tiene la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios es que tiene a lo largo y ancho de todos sus destinos, pues tiene la facilidad y ese acercamiento con las autoridades. ¿Por qué? Pues porque después de más de 65 años de ser la asociación más prestigiosa a nivel nacional,
pues estos organismos se voltean con nosotros y en muchas ocasiones formamos parte, dependiendo de la ciudad, de un lugar dentro de la toma de decisiones, incluso de planes de desarrollo municipal, donde contribuimos por nuestro expertise y por el conocimiento, porque día a día lo vivimos, para que esto, bien lo decía Rodrigo, pues el tema de la conectividad y toda la infraestructura que se requiere para un desarrollo inmobiliario. Y el desarrollo inmobiliario no solo implica finalmente el hacer una vivienda, hacer edificios, sino también todo lo que conlleva, porque como bien tú lo sabes, pues pertenecemos, es una cadena productiva finalmente, porque nosotros tenemos que ver con no solamente el cliente final o el desarrollador, que es el que da la vivienda, sino afectamos a muchísimas áreas de comercio. Entonces, esto ya a lo largo del tiempo, las autoridades afortunadamente en muchos lugares del país lo han valorado y han volteado la cara a tomarnos en cuenta como asociación y sentarnos en la mesa para la toma de decisiones, consultarnos, porque incluso, como tú lo sabes, muchos colegios son dentro de la, legislativamente hablando, son parte de la toma de decisiones. Nosotros somos asociación civil, pero la verdad con gusto lo puedo decir que en muchos lados de la República formamos parte de la toma de decisiones. Y que es importantísimo porque tú puedes ver ciudades con un mayor desarrollo inmobiliario más ordenado, porque, y en esas casualmente, la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliario está presente. Sí, claro, digo, en este juego de las sillas del que hablábamos, la sociedad es la misma. De la misma mesa sale el legislador, sale la autoridad, sale el empresario, sale el banquero. Y Rodrigo me consta que es una prueba de ello, de que de pronto está como miembro del AMPI, pero también es un profesional de la evaluación, también ha sido el representante gremial de la evaluación. Entonces, ese tipo de cosas se van interactuando. Entonces, así como Rodrigo, seguramente habrá presidentes del Colegio de Arquitectos que tienen una patita metida en el inmobiliario, presidentes del Colegio de Ingenieros, seguramente habrá legisladores y autoridades que han estado de este lado de la mesa, y eso ayuda a crear conciencia, porque a fin de cuentas, en este momento que todos tenemos que inventar qué futuro sigue después de lo que estamos viviendo, pues hay que crearlo, un futuro que no sea recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, sino apostarle al futuro. Es decir, ahorita tenemos que pensar en construir las casas que sirvan en el 2050 a los jóvenes que hoy son niños, tenemos que prepararles sus casas y sus ciudades. Ahora, en ese sentido, Florencia, la labor del AMPI es fundamental, fundamental en muchos aspectos, porque además de ser un sector que vincula a la sociedad con un producto tan importante como los bienes raíces, capacita y forma profesionales. Ustedes tienen una actividad bien importante y que hay que estar destacando y reconociendo, capacitando a sus miembros, formando cuadros muy sólidos y formando una cultura que permite que la gente llegue mejor capacitada a la hora de comprar una casa, pero también a la hora de saber qué pedirle a un arquitecto o qué pedirle a una autoridad. ¿Cómo va esto? ¿Cómo ha avanzado todo este proceso de las dinámicas, los proyectos, los objetivos de capacitación, de educación del AMPI? Bueno, mira, antes de pasar a este tema de capacitación tan interesante, quiero decirte que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, antes de hacer un evento, tiene muchísima relación con las autoridades para tener el apoyo y que ellos mismos nos hagan del conocimiento de nosotros y del público en general hacia dónde va cada una de esas ciudades y cuáles son sus proyectos. Ningún evento se hace si no tenemos el apoyo de las autoridades, y esto lo hacemos para que precisamente sepan cuál es el trabajo que hacemos y cómo incidimos en la economía local donde se están haciendo. Y bueno, eso nos lleva a que dentro de nuestro centro de capacitación, investigación y estadística que tenemos en la asociación, pues este conocimiento del mercado nos hace ver cuál es la necesidad de capacitación que tienen. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos ahí generando especialidades en cada una de las ramas, porque puede decir vivienda, pero tiene unas subdivisiones que son vivienda residencial, vivienda económica, vivienda media, y luego pues están los desarrollos inmobiliarios, y luego están los desarrollos verticales, los desarrollos mixtos. Entonces, ¿qué hacemos?
trabajamos mucho con toda esta información para ir generando precisamente las especialidades que se requieren. Y también tenemos mucho contacto con asociaciones hermanas en el extranjero para ver qué cosa es lo que ellos están haciendo. Traemos instructores y certificaciones de otro nivel. Entonces, tenemos varias certificaciones, tenemos varias especialidades y bueno, como tú sabes, tenemos ya la licenciatura en bienes raíces. Entonces, ahora ya no nada más va a ser la experiencia, sino vas a tener los elementos para que desde el principio ya sea alguien que tome la carrera que dura 3 años y ya no va a ser alguien que solamente porque lo recomendaron o porque vendía cosas y se mete a bienes raíces. Con el tiempo, pasar de una actividad económica a una profesión. Y eso es lo que estamos haciendo en AMPI, siempre viendo cuáles son los requerimientos de capacitación de cada uno de los diferentes mercados a través de todo el territorio nacional. Esto que platicas es bien, pero bien importante. Yo empecé y traigo muy atravesado el tema de que ahora con la tecnología, de pronto si se te ocurre escribir sobre el sector inmobiliario, te va a llover información sobre eso. Y muchas veces la que te llueve es de improvisados. A mí me molesta mucho cuando de pronto llega y alguien dice, oye, tú estás mal, te ha ido muy mal, has fracasado en todo lo que has hecho, métete de inmobiliario y te vas a hacer rico y trabajando menos. Caramba, pues pásenme la receta. Yo lo que he visto con el sector inmobiliario es que requiere mucho compromiso, mucho trabajo, mucha capacitación y mucha responsabilidad. Entonces, sí me parece que el papel del AMPI también, de pronto dando la cara para cuando tú decías, ¿no? O sea, a ver, no es, o sea, sentarte abajo de una sombrilla no te hace profesional inmobiliario. Lo que te hace profesional inmobiliario es asumir el compromiso, capacitarte, vaya, el puro hecho de que sea una licenciatura ya es una barrera de entrada bien importante, porque obviamente son años de dedicación a esto, de un estudio formal, porque Rodrigo, y voy a agarrar a Rodrigo de ejemplo, porque te conozco más de su trayectoria, pero Rodrigo es un profesional que en su carrera, no por ser un profesional de la construcción y de la evaluación, en automático es un profesional del sector inmobiliario. Es una cosa que se ha capacitado y que se ha formado aparte. Y es un tema claro, bien importante, que es un valor que el AMPI tiene y que hay que estar sacando. Y entre más charlatán sale hablando de que de la nada hágase rico en el sector inmobiliario, pues no sé si apuntarme o mejor denunciarlo, prefiero denunciarlo. Entonces, David, platícanos un poco más de algunos detalles del programa del evento. Dinos bien las fechas, de cuándo a cuándo es y quién va a participar. Claro que sí, Horacio, con mucho gusto. Mira, el evento es el día, empezamos el día 1 de junio, es del 1 al 3, y el primer día recibimos a todos los participantes con un rompehielo. Este es en el club de playa del hotel sede, el Hotel Marina Terra. Es una vista espectacular que te recomiendo, Horacio. Ojalá que sí nos... Suena bien, suena. Ahí suena muy bien, ¿eh? Esa parte hasta ahí vamos muy bien. Adelante. Mira, de hecho voy a aprovechar rápido y voy a hacer un pequeño comercial. Está catalogada como una de las mejores vistas según la revista National Geographic. Así nomás para que te des una idea. Entonces, en ese escenario es donde vamos a recibirlos con un rompehielo el primer día, el 1 de junio, y posteriormente empezamos con la serie de conferencias. El día 2 de junio recibimos a Mohammad Qadr Al-Da, perdón la pronunciación, pero él viene siendo el director del Departamento de Catastro de Dubái, que nos viene a exponer cómo es, y tenemos muchas similitudes, porque acuérdate aquí, Horacio, que estamos en un desierto. Entonces nos viene a platicar de su experiencia, él en esta función que tiene, de cómo Dubái pues logró ser igualmente un desierto, a convertirse en un máximo referente, no nomás en el tema turístico, económico, a nivel mundial. Esto lo vamos a tener el día 2 de junio. También vamos a tener a Ricardo López Rivera, con temas de seguridad jurídica y la importancia del catastro en el mercado inmobiliario. Ahorita lo que platicabas precisamente de estar bien seguros al momento de hacer algún cierre de operación. Entonces vamos a tener este conferencista y vamos a tener también el panel internacional
donde van a tener, vamos a tener también mesas de networking, donde vamos a aprovechar la visita de nuestros compañeros de la NAR, de la gente que nos va a visitar de Estados Unidos, de la gente que va a estar de Canadá. Nada más para que te des una idea, en la sección de AMPI, que está Carlos, que va a ser la sede de este evento, el 80% de los miembros son extranjeros. Nada más para que tomes esta idea. De hecho, las reuniones que se llevan a cabo acá en AMPI son en inglés, no son en español. Entonces, va a estar muy interesante este panel internacional. Vamos a tener a Ismael Tirado con el tema de la comercialización del mercado turístico residencial. Vamos a tener a Fernando Antillón Valenzuela, director del aeropuerto del Mar de Cortés. Ahorita que comentaba mi compañero Rodrigo, de que se está abriendo un nuevo vuelo, nos va a hablar precisamente de esa conectividad de la que platicaban. Y vamos a tener también a el día 3, vamos a tener a un tema de fideicomisos muy interesante con Adolfo González Olovich, de zonas restringidas. Acá la mayoría de las operaciones inmobiliarias que se llevan a cabo en San Carlos tienen fideicomisos, ¿no? Entonces, van a ser temas muy interesantes. Vamos a tener también actividades turísticas y va a haber también ahí ciertas mesas de trabajo, etcétera. Va a ser una gran oportunidad de hacer networking entre todos. Oh, claro que hay una gran oportunidad y esto ahonda más la profundidad de la capacitación, porque obviamente si a alguien tenemos que quedarle muy bien siempre es al quien viene del extranjero, porque no podemos quemar la marca México. Entonces, si viene alguien pensando en hacer una inversión en un bien raíz, tenemos que tener la seguridad de que va a ser bien tratado, que va a ser tratado con legalidad, y ahí un punto más en favor de lo que la representa la AMPI, porque obviamente si yo estoy preocupado porque puedan existir gentes que no son debidamente capacitadas, no son tan éticos, no tienen la formación, pues más cuando van a tratar a alguien que no conoce de las leyes del país. En este caso, pues AMPI son profesionales que algún extranjero lo podrán asesorar perfectamente para, no por quedarse con su lana, involucrarlo en algo que implica riesgos o en algo que está chueco, ¿no? Es decir, a ver, todo esto es así. AMPI, pues me consta, los conozco de muchos años, tienen la vinculación con todos los organismos del sector, con los notarios, con los valuadores, aquí está Rodrigo, con los verificadores de obra, con las instituciones financieras, en fin, ese tipo de cosas me parece que es un valor que muy importante cuando estamos tratando con gente extranjera que viene obviamente pues dentro de las historias macabras que se cuentan de nosotros tristemente en el extranjero, pues las que no se cuentan, las del sector inmobiliario, en muy buena medida, porque el sector inmobiliario mexicano lo manejan profesionales como los de AMPI. Hay que buscar que esto se mantenga así. Rodrigo, ¿tú qué nos dirías? ¿Tú qué nos dirías en este contexto? Seguramente el tema va a ser muy atractivo, porque estamos hablando de San Carlos y es en Sonora, pero esto puede funcionar para cualquier persona que esté en el país, que esté en un pueblo mágico, con playa, sin playa, con bosque, con valle, con lo que sea, porque muchos de los conceptos son muy parecidos. ¿Cómo lograr capitalizar el atractivo de los lugares para convertirlos en un polo turístico que se pueda generar inversiones? Estamos hablando de todo tipo, decíamos. Nos ha hecho tan diverso esto que va a llegar un inversionista que quiera hacer un centro comercial, va a llegar un inversionista que quiera hacer un hotel, que quiera hacer un co-living, un co-working, porque ahora con estas tendencias de los nómadas digitales, yo no me ha tocado ver, pero seguramente ya en algún destino turístico ya habrá lugares de coworking pensando en quién va a vivir, capaz que también necesita algún lugar con mejores condiciones para trabajar. ¿Tú qué dirías? ¿Qué visión tienes de lo que está pasando en esta transformación del sector turismo? Pues totalmente tenemos que tener claro que pues hay una base, ¿no? Y una base para todo lo que estamos fomentando, ¿no? Que estamos creando valor, estamos fomentando la inversión, pero definitivamente la base de todo eso es la certeza, ¿no? La certeza jurídica, ¿no? La certeza jurídica y por parte de todos, del inversionista, del propietario, del Estado, del municipio. Y precisamente para eso es este tipo de ejercicio, ¿no? Donde tenemos la gran oportunidad, ya decía David, de tener al director de Catastro de Dubái.
pues que nos va a platicar cómo lo hicieron, pero cómo le están haciendo ahorita con esa certeza para que fluya esas inversiones, para que tenga las condiciones de inversión y todo, además de eso, con la tecnología que están utilizando, que está muy interesante lo que nos va a platicar, cómo están manejando el tema digital allá en los Emiratos Árabes, pues que es un paraíso de inversión, pero con los incentivos necesarios que nos van a platicar precisamente para nosotros, pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Esa es la misión del Summit. Como viene Ricardo López Rivera, que lo conoces, es el presidente del Instituto Mexicano del Catastro, que es una parte que nos da la seguridad jurídica y esa importancia de lo que recientemente se creó, que es la Ley de Armonización de Catastros y Registros Públicos, porque muchas veces se forma un cuello de botella para las inversiones, ahí nos atoramos, pero en esta nueva ley que ya fue aprobada hace un par de años y que está en proceso de ponerla en marcha, ¿no? La digitalización, el uso de la firma electrónica, todo eso que nos lleva a la vanguardia y que de eso también tendremos un tema, ¿no? Es el tema del cierre del maestro Alfredo Trujillo Betanzos, que nos va a hablar de la competitividad del promotor inmobiliario ante la revolución 4.0, ¿no? Que estamos hablando de la base, en dónde estamos parados, qué necesitamos, pero ¿cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y también tenemos que ser disruptivos ante esa necesidad de adaptarnos a la vanguardia, lo que se va generando, inclusive en los diseños de los nuevos desarrollos, como ya en muchas ocasiones lo has platicado aquí en varios foros que has tenido, en los nuevos espacios para home office, la conectividad en la parte tecnológica, que es básica. Y pues el sector inmobiliario no está exento de eso. Las autoridades necesitan, pues esa, obviamente todo requiere un presupuesto, pero si ya están las bases jurídicas con la Ley de Armonización de Catastros y Registros Públicos, pues hay una necesidad de aplicarlo. Y en ese sentido, pues es el mensaje que nos convoca en este Summit. Y obviamente la profesionalización, ya lo comentó nuestra presidenta, que es una directriz que tenemos en los comités, en el comité global, que viene a acercar a las organizaciones hermanas de otros países, con la cual AMPI tiene convenios y pertenece en algunos casos. El comité de joven, el comité de evaluación, que tenemos la responsabilidad de dirigir, que no es otra cosa más que todos los actores de la cadena de una operación inmobiliaria alineados y que los profesionales se apoyen en profesionales, porque eso es básico para poder tener una certeza jurídica y una certeza en el valor, porque al final del día todo parte de un valor, ¿no? De un valor, un precio, un costo, que hay una diferencia entre los tres conceptos, pero al final del día todo se cuantifica en términos monetarios y de ahí pues tenemos en nuestras manos el patrimonio de las personas, que es nuestra responsabilidad atenderlo con profesionalismo, con vanguardia, pero con propuestas. Y también pues nosotros como sociedad organizada, pues coadyuvar con nuestras autoridades a poner sobre la mesa los elementos necesarios para que ellos los adopten para efecto de que las inversiones que se puedan detonar y generar y que nos beneficien al sector inmobiliario, que pues dicho sea de paso, como lo ha dicho nuestra presidenta, somos la segunda fuerza económica en México, pero la tendencia seguramente será que lleguemos a ser la primera, porque ahorita pues es más atractivo invertir en bienes raíces que en un vehículo nuevo, ¿no? Y las necesidades son más de dónde vivir, dónde estar, y sobre todo por las condiciones que estamos económicamente hablando en estos momentos. Y de esa forma es como lo visualizamos, no nomás es mostrar San Carlos, por supuesto que muy orgulloso lo hacemos, mostrar Sonora, ¿no? Tenemos otro tipo de atractivos como la ruta del Bacanora, la ruta de las Visiones, Hermosillo, Puerto Peñasco, que es un polo de desarrollo turístico muy, muy, muy importante, pero también es mostrar la estandarización de lo que se puede llegar a hacer en todo el país, en todos los polos turísticos, pero no solamente turísticos en la parte de donde haya sol, arena y mar. Tenemos localidades turísticas muy importantes como San Miguel de Allende, como la misma Ciudad de México, que es yo creo que, sin temor a equivocarme, es el lugar turístico más importante de nuestro país, que ofrece más variedad en todo tipo de sentido, cultural, recreativo, etcétera, etcétera. Y eso pues realmente es los objetivos de estos foros, que también es fortalecer todos estos nichos de mercado que pueden representar y deben representar un enorme potencial de ingresos para el país y para el estado de Sonora en este caso. Obviamente no dejando de lado la sustentabilidad y la parte humana, ¿no? Porque también hay una parte muy importante que antes, hay una frase que a mí me gusta mucho, es ciudadanía antes que ciudad.
queremos tener una gran ciudad, pero primero tenemos que tener una gran ciudadanía. Y para eso, pues también tenemos ejercicios en ese sentido que AMPI nos ofrece y que nuestra presidenta nos convoca y nos pide de difundir. Qué bueno que comentas esto de los valores humanos que hay en torno a la industria inmobiliaria, porque AMPI es un muy buen ejemplo, porque tú hablabas del comité de evaluación, de los comités seguramente que hay de tecnología, seguramente hay comités de comercialización, pero también hay comités de mujeres. Eso es bien importante porque parte de lo que estamos viviendo como sociedad es un movimiento cultural donde tenemos que ser más inclusivos y pensar en las ciudades, en los bienes raíces, en todo para todos. Entonces, ojalá que esa forma en que como diferentes grupos tenemos que, para entender las necesidades inmobiliarias, el hecho de que haya tantas mujeres, tenemos una mujer presidiendo la AMPI, lo cual me parece bastante importante, quiere decir que la AMPI es un organismo que con todo y sus 6 décadas de vida es un organismo de vanguardia, que sí está viendo cómo tomar en cuenta la opinión de toda la membresía, que es mayoritariamente mujeres, por algo será, son muy entregadas al trabajo, son muy comprometidas, tienen una vocación de servicio muy fuerte, pero también ese tipo de cosas de ser, voltear a ver a la sociedad, a ver qué le duele, porque yo imagino que cuando una profesional inmobiliaria atiende a una mujer que le va a pedir un bien raíz, se entienden mejor y atienden la necesidad, no únicamente desde el punto de vista pesos y centavos, sino también desde un punto de vista más social, más humano, más cálido. Y a fin de cuentas, la industria inmobiliaria en ningún momento van a ser sustituidas estas caras que están en la pantalla por los teléfonos, porque los profesionales inmobiliarios tienen ese toque humano, tienen esa calidez. Entonces, esa parte es bien importante, donde se tienen la calidez, la capacitación y además la tecnología, porque no es que estemos viendo si la tecnología desplaza al profesional, no va a pasar. Pero tampoco que el profesional se niegue a usar la tecnología. Creo que estamos en el mejor de los dos mundos, donde la industria inmobiliaria se está preparando, y además de prepararse en lo técnico, en lo humano, en lo social, en los términos que hablaba Rodrigo, de incorporar sustentabilidad a los proyectos, incorporar otro tipo de variables, pues también el voltear a la sociedad para darle una respuesta de muchos tipos, ¿no? O sea, el puro hecho de llegar ante una autoridad para decirle somos una asociación incluyente, donde somos más mujeres, donde las mujeres poco a poco tomamos más papeles de liderazgo, me parece que es un mensaje importante como sociedad. A Florencia, a ver, tú presides esta asociación y me imagino que te debes sentir muy orgullosa. Una mujer tabasqueña, eres la primer persona de tu estado en presidir la asociación y tienes una vida entregada a esta actividad. ¿Cómo te sientes de presidir AMPI? Pues mira, me siento primero que nada, como tú dijiste, muy orgullosa, muy contenta, pero sobre todo muy comprometida, porque nada más estamos en la presidencia un año y necesitamos hacer muchos cambios, no pensando nada más en el año que termina, sino tratar de dejar un legado para que la asociación pueda crecer de manera más segura, más transparente. Y sobre todo lo que dijo Rodrigo, dentro de la licenciatura, el primer cuatrimestre está muy enfocado al desarrollo humano, porque en la asociación queremos tener mejores personas para hacer un mejor México. Entonces, en eso estamos ocupadas definitivamente para que podamos armonizar. Y el recorrido del país es súper importante para ir homologando los criterios de la nacional y llegar a todos esos rincones de México donde hay actividad económica. Y de verdad que hemos crecido en esta actividad, vamos bien, vamos creciendo moderadamente, pero vamos creciendo, no estamos estancados. Y las personas están cambiando y están viendo todas las oportunidades que este gran sector ofrece. Y las autoridades a todo donde vamos, de verdad, que nos toman muy en cuenta y han aprendido que sí es muy importante tener en algunos cabildos o en algunos municipios que esté un profesional inmobiliario. Porque nosotros tenemos el pulso del mercado diario, de los inversionistas, de la gente que requiere casas, de cómo es que las casas que están buscando que no hay. Y entonces, pues trabajar con los cuerpos colegiados también.
Entonces, trabajar de la mano con las autoridades, trabajar de la mano con los cuerpos colegiados, con los notarios, es muy, muy importante también trabajar. No podemos seguir, yo les digo que en esta pandemia hemos aprendido algo. Número uno, el respeto y la unión, porque no hay fronteras. A final de cuentas, somos seres humanos. Y sí, también estamos viendo en la integración de jóvenes AMPI, porque es la nueva generación que viene, es una masa ascendente importante y a la cual nosotros debemos de ponerle mucha atención porque son el futuro del país. Y qué importante que haya personas con esa visión, porque ciertamente, digo, estamos en un momento donde como generación, estas generaciones, pues estamos con la obligación de trasladar todo el futuro a manos de los jóvenes, y esa es una obligación, una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, este tipo de foros ayudan a actualizar el conocimiento, ayudan a transformar el significado, volvemos a, hay que meterle mucho más valores agregados. Cuando hablamos de turismo, ¿qué significa? No son pesos y centavos, es la transformación de un lugar, es el futuro de la gente que vive ahí, es un enorme motor de México la industria turística, y bueno, tenemos un montón de bienes que nos dio la naturaleza, ahora tenemos que hacer lo posible, es como cuando dicen del agua, ¿no? Puede ser que Dios nos dé el agua, pero no en tuba. Igual aquí con esto, Dios nos puede dar los destinos que tenemos en México, pero el consolidarlos y convertirlos en destino turístico, eso es responsabilidad nuestra. Entonces, si quieren, terminamos, nada más me gustaría que David nos reiterara las fechas del evento y las condiciones para que quien pueda participar se pueda inscribir. Claro que sí, Horacio. Bueno, te comparto la liga, como les mencioné, el registro es en línea. Ahí ustedes van a poner sus datos y pueden hacer el pago y les va a llegar la confirmación de su carnet. Y son el día 1, 2 y 3 de junio de este año en San Carlos, Sonora. Los esperamos con mucho gusto. Te esperamos, Horacio. Ojalá que sí te puedas dar la vuelta. Y a todas las personas que tengan interés o que quieran mayor información, con mucho gusto también les comparto mis datos y ahí nos ponemos de acuerdo para enviarles información del hotel sede, de los hoteles subsedes, de cómo llegar al destino y toda la información a este summit turístico. Los esperamos por acá con mucho gusto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar y vamos a tener un video donde nos presenta lo que es el evento. Entonces, me despido por lo pronto. Marisela Pereira, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo. Gracias, al contrario, Horacio, por el espacio y a todos tu audiencia, pues un saludo. Los esperamos en San Carlos. No, del espacio, ¿qué me dices, hombre? Si a mí que me gusta el sector inmobiliario, pues es un privilegio estar con los amigos de AMPI. Al contrario, gracias por la oportunidad. David, Rodrigo, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Mario, Horacio, pues fue un gusto estar aquí, por supuesto, totalmente y cordialmente invitado a San Carlos, aquí a Sonora, a tu casa, en donde, a nombre de la coordinación de la región, que somos aquí cuatro secciones, la sección Guaymas-San Carlos, presidida por una mujer, la sección Hermosillo, también por una mujer, la sección Puerto Peñasco y sección Obregón, que estamos trabajando unidos, comandados por nuestra presidenta Florencia Estrada y con todo el apoyo del Consejo Nacional de Directores y nuestro director David Ruiz. Aquí los esperamos en junio para el Summit Turístico Internacional. Muchas gracias, Horacio. Muy bien. Y por último, Florencia Estrada, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, presidenta nacional de AMPI. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Gracias, gracias. Saludo al público y los esperamos en San Carlos, Sonora. No solamente es para inmobiliarios, también pueden acudir las autoridades que están en los desarrollos económicos de cada estado para traer buenas nuevas. Y pues a toda la comunidad inmobiliaria de México están totalmente invitados, aunque no estén agremiados con nosotros. Ah, esa es una buena noticia, qué bueno que lo comentas de cierre. Acuérdense, es una gran oportunidad, no tienen que ser miembros de AMPI, aunque seguramente estando allá, ya vieron a David hace rato que aprovechó la menor oportunidad para tirar un comercial. Son los de AMPI, hombre, son bravísimos vendiendo. Entonces, eso
cuenta con que mucha gente que no es asocio de AMPI estará por ahí en San Carlos y ya ustedes se encargarán de que regresen con membresía. Muchas gracias a los cuatro por la oportunidad. Y bueno, vean el gracias video este ti. De San Carlos, está padre. Gracias a todos. Gracias, gracias a mis compañeros, Marisela, Rodrigo. Gracias, David.